Les habla Carlos Martínez y a mi lado tengo a una auténtica enciclopedia viviente del fútbol, Julio Maldonado, Maldini. Pero partidazo, Carlos, impresionante va a ser el partido, seguro, estoy emocionadísimo. Dinos, Julio, ¿cuál crees que puede ser la clave de este encuentro? Seguro, Carlos, estoy convencido de una cosa, va a ser una auténtica fiesta un partido como este, estoy convencido. Las aficiones están pletóricas. Comienza este choque que tanta expectación ha generado. Kedira. Isco. Puede buscar a un compañero dentro del área. Alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. Corner. Opta por el centro. ¡Luka Modric! ¡Gol! ¡Balón adentro! Ese tanto subirá al marcador. No han pasado ni 5 minutos y ya han encontrado el rumbo para ponerse por delante. Todo se reduce en alguna carrera en busca del balón, una perfecta definición, lo que demuestra una cosa, la gran importancia que tiene moverse en busca de espacio. Eso es fundamental. Es ensordecedor el clamor de la multitud. ¡No! Fernandinho. Yaya Touré. Este saque lateral es en una zona peligrosa. Hay que estar atentos. Debe colgar el balón al área. Todavía tienen la posesión. Cristiano Ronaldo. Claramente, pero al límite de la raya. El colegiado ha tomado su decisión y ha pitado fuera del área. Si marcan esta oportunidad, Mesut Özil. ¿No ves la puerta? Van a sacar de banda en una zona peligrosa. Desde ahí es el sitio para poner un centro. ¡Vuela en plancha! Silva. 15 minutos de la primera mitad. Puede buscar a un compañero dentro del área. No quería arriesgarse y despejó. Corner. Busca el centro. Se dispone a marcar. Fernandinho. Zabaleta. Están saliendo a gran velocidad. Hay solo uno en el área. Esa entrada nos ha parecido penalti. Quita penalti. El árbitro además considera desproporcionada la entrada y le señala cartulina amarilla. Con este penalti, si lo transforma, aumentará la ventaja. ¡Y gol! ¡El balón al fondo de la portería! Así
Así es como se distingue un buen lanzador de penaltis. No deja que pegue la gente. Sí. Silva. Ocasión clara. David Silva. Isco. Cristiano Ronaldo. Yaya Touré. Fernandinho. Jesús Navas. Marcelo. Tienes que avanzar. Ha conseguido evitar el desastre. Desde ahí es el sitio para poner un centro. ¡Y gol! Se ponen con 3 de ventaja y eso parece a una distancia insalvable. El centro magnífico se encontró con esa volea increíble. Un gol imparable gracias a la calidad del delantero. Jesús Navas. Marcelo. Puede buscar a un compañero dentro del área. ¡Pero dispara! ¡Adentro! ¡Es un gol! Está claro que uno de los dos equipos se va a llevar el encuentro. La cuestión es por cuánta diferencia de goles. ¿Teniendo tres opciones? Bueno, igual sí, pero cuando uno es capaz de disparar de esta manera, hay que intentar hacer gol siempre, hombre. Fernandinho. Buen robo de balón. Han recuperado el balón. Clichy. Yaya Touré. Lescott. Ahora todo depende de la defensa. Se han jugado ya 40 minutos del primer tiempo. El mensaje de la defensa es claro. Por aquí no se pasa. Modric. Jesús Navas. Balón para el rival. Mesut Özil. Agüero. Zeko. Vaya corte crucial. Fernandinho. Yaya Touré. Así es como se consiguen las cosas, sin tener que recurrir al juego sucio. Desde luego hoy el portero ha tenido bastante tajo. Debe colgar el balón al área. Desde ahí, imposible que le dejen seguir. Fin del primer tiempo. Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos. Creo que tienen el partido controlado y eso les hace tener seguridad en sí mismos. Tienen a la vuelta de la esquina el pase a la siguiente ronda ya.
gran goleada con una diferencia prácticamente insalvable. Para los que acaban de llegar, ha sido una primera mitad muy interesante. Espero que disfruten del juego en estos próximos 45 minutos. ¡Debe colgar el balón al área! ¡La centra! ¡Se le ha ido un montón! Ha visto bien el centro y ha intentado un remate en plancha muy difícil, pero no ha encontrado la portería. Fernandinho. ¡Qué cerquita del área! ¡Eso puede ser penalti! El árbitro indica que la acción ocurrió fuera del área. ¡No fue mal disparo, pero salió arriba! Pero bueno, tenía toda la portería para él. Pero no sé qué ha hecho. Ha sido una ocasión clarísima. ¡Pierden la posesión de la pelota! Modric. Cristiano Ronaldo. Una gran intervención y alejan el peligro. Bien, bien defendido. Ha regalado una falta. Jesús Navas. ¡Jesús Navas! Ha sembrado la duda en todos. ¿Cómo se le puede batir? Khedira. Modric. Benzema. ¡Gran oportunidad! ¡Golpea! ¡Aleja el peligro! ¡Es lo que había que hacer! Silva. Jovetic. Silva. Zeko. ¡Abre espacios a una banda! Salido, será saque de portería. Khedira. Cristiano Ronaldo. La retrasa el portero. Va a marcar, no puede fallar. Modric. ¡Balón a la red y gol! ¡Menuda borrachera de goles! ¡Hoy le sale de todo! ¡Y consigue su segundo chicharrito! Jovetic. Cabaleta. Se hace con el cuero. La golpea entre los defensores. Mesut Özil. Lograron forzar un córner. Opta por el centro. ¡Y va a romper! Siguen forzando córner. Directo a su objetivo en el centro. ¡Qué mala suerte! Entró en su propia puerta. ¿Cómo estarán maldiciéndose después de encajar un gol así? Thank you.
Jovetic. Han recuperado el balón. Toca mal y con poco cuidado. Se queda con la pelota. Lo manda largo a la banda. ¡Kun Agüero! Desde luego hoy el portero ha tenido bastante tajo. Mesut Özil. Golpea. Levantó en exceso la pelota. Ese disparo me parece a mí que no ha salido como quería, Carlos. Lescott. Clichy. Fernandinho. Envía el balón al hueco. Esta es la línea de gol. Ha sembrado la duda en todos. ¿Cómo se le puede batir? Estamos en los últimos 5 minutos de juego. Pita libre directo en una zona comprometida. ¡Nueva suerte! ¡Debe colgar el balón al área! Este saque lateral es en una zona peligrosa. Hay que estar atentos. Aquí van a disponer de un saque de banda que puede crear peligro. ¡Debe colgar el balón al área! ¡No! Ese tiro no iba a puerta, pero no fue mala idea. Khedira. Modric. Benzema. Mesut Özil. ¡Debe colgar el balón al área! ¡Se dispone a marcar! Despeja ese balón. Sacado las mil maravillas. Corner. Directamente al centro. ¡Y ahí está! ¡Gol! Este partido ya no tiene historia, pero parecen querer aún más. ¡Qué gol tan fantástico, eh! Un bello y preciso disparo que golpeó la base del larguero y entró en la portería. La verdad es que dudo mucho que marque otro golazo en su vida como este. Silva. Así regala la posesión. El portero aleja el peligro. Desde ahí es el sitio para poner un centro. Sonó el silbato, se acaba el encuentro. Defensa rocosa, medio campo creativo y contundencia a la delantera. No hay rival que les resista. Han sido más efectivos que el rival de cara a puerta y eso en el fútbol es absolutamente fundamental. Y aquí finaliza la retransmisión en directo de esta noche. Les ha hablado Carlos Martínez con Julio Maldonado en los comentarios. Yo tengo ganas de repetirlo. Buenas noches.